Ahora sí que sí, retomamos este directo que antes se ha tenido que interrumpir porque merece la pena, de verdad, que sigamos hablando de la Navidad, aunque a ti no te guste, Scrooge, pero es que la Navidad es muy bonita, está cargada de ilusión, de magia. Claro, claro, pero lo que más hay que tener en cuenta es siempre las monedas y el dinero. Esa es la filosofía de Scrooge. Y se trata de que todo este elenco de actores, cantantes y bailarines produzcan un cierto efecto sobre Scrooge. Sí, yo creo que van a cambiar mucho la perspectiva de este personaje, ¿verdad? Y que hay por ahí un par de fantasmas de las Navidades pasadas, Navidades presentes, que van a hacer que recapacites y que te guste la Navidad. Al final lo conseguirán, no lo vamos a desvelar. Y el del futuro. Claro, Scrooge va evolucionando, pero ¿hasta dónde es capaz de cambiar? Porque ya está muy antiguo, muy echado para atrás. No, es muy difícil para Scrooge que cambie. Yo creo que hay que venir a verlo, porque si no, te quedas con la duda, sí, no lo puedes lo saber. Mejor es que lo vayan a ver, que estaréis en el Palacio de Congresos el día 18 de diciembre. Dos actuaciones a las 5 y a las 8 de la tarde. Muchas gracias, merece la pena. Y quiero que conozcáis a alguien muy especial, me voy a acercar por aquí hasta ella, y es el fantasma de las Navidades pasadas, aunque en realidad es un hada precioso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué maravilla de obra, qué buena pinta tiene. ¿Qué armas utiliza el fantasma de las Navidades pasadas, este hada, para convencer a Scrooge de que la Navidad es maravillosa? La ternura, ante todo. Ternura y paz, eso es lo que transmite. Y bueno, no vamos a desvelar si lo consigue o no, para que se animen a ver la obra y lo descubran allí. Pero, ¿qué tácticas se utilizan? Veo mucho amor con los niños, veo, pues no sé, regalos, veo una noche en familia. Desde luego, y compañerismo ante todo, porque todo está saliendo con el entusiasmo y la alegría de todo el mundo, que tiene muchas ganas de que todo salga adelante. Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Me voy a acercar por aquí. Están en medio del musical. A ver a quién más tengo por aquí. ¡Hombre, el mismísimo Charles Dickens, el escritor británico! Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo represento al escritor Charles Dickens. Va narrando la historia y nos va contando un poco al público con un aprendiz que lleva, Rizzo. Y bueno, él está todo el rato en escena con su aprendiz, va viendo cómo actúan interpretan los demás actores y ellos no les ven, pero hay veces que tiene momentos que sí que interactúa con los demás personajes, porque a Charles Dickens pues es el que ha realizado el libro y se siente muy orgulloso. Qué novela tan exitosa, sí. Dickens. Entonces quiere que todo el mundo pues se quede con ella y les llegue y les llame la atención mucho. Y es una novela de prestigio. ¿Seguro que lo consigue? Sí, esperemos que sí y oye, que salga todo así como espera el personaje. Seguro que sí, Gorka. Qué maravilla, qué ilusión. Has visto, he hablado con el mismísimo Charles Dickens. Qué lujazo. Y es que hay un elenco de actores aquí maravilloso. Son muchos amateurs, aunque hay algunos que se dedican a esto de manera profesional. Y lo que hay es mucha dedicación, mucha pasión por la interpretación que le vais a poner en esta obra. Efectivamente, estamos aquí todos remando en la misma dirección, llevamos muchas horas de ensayos para que el día 18 de diciembre nos salga perfecto, y la verdad es que últimamente estamos cada día más y más perfeccionándolo para que la gente pueda disfrutarlo lo máximo posible. Además es que es una obra que, claro, trata de la Navidad, la magia, ese halo de ilusión que hay esos días, ¿no? Exactamente, y trata de el cambio de un hombre. Bueno, es una novela muy conocida por todo el mundo, pero trata del cambio de un hombre que es un avaro, trata mal a la gente y al final la Navidad y la gente le transforma para bien. Bueno, esperemos que se consiga. Ya veremos a ver si lo conseguís o no, ¿no? Habrá que verlo. Habrá que verlo, esperemos que sí. Quien quiera saberlo tiene que venir el día 18 de diciembre al Palacio de Congresos, a las 5 o a las 8 de la tarde. Claro que sí, ahí lo dejamos. Esa invitación a todos los espectadores que nos están viendo. Y yo, ya te digo, Gorka, que no me la voy a perder. Gracias, Nerea.